porque TVE no ha estrenado todavía Cuéntame. A los seguidores de Cuéntame cómo pasó se les está acabando la paciencia. TVE lleva promocionando los nuevos capítulos de la longeva ficción desde diciembre, sin embargo, no hay noticias a corto plazo de la decimonovena temporada. Se trata, a priori, de una decisión llamativa puesto que desde la temporada 14, la cadena pública ha estrenado su serie más exitosa el primer jueves tras las navidades. El año pasado, por ejemplo, Cuéntame regresó el 12 de enero mientras que esta semana la UNA ha programado una película estadounidense, la intérprete, para el jueves 18. Pero la tardanza en el estreno de la nueva temporada tiene su explicación desde el punto de vista de la cadena y ficción. En el televisero hemos querido analizar los motivos de este inusual retraso. La emisión de la Copa del Rey en Abierto. El fútbol sigue siendo el evento que mejor aguanta la fragmentación televisiva. En enero, Gol y Telecinco emitirán la recta final de la Copa del Rey en Abierto, el jueves y en horario de Prime Time. Sin ir más lejos, ambas cadenas ofrecerán esta semana el partido de cuartos de final entre el Leganés y Real Madrid a partir de las 9 y 30. Hube una cita que reunirá a millones de espectadores y que dejará a la competencia bajo mínimos. Aunque Cuéntame tiene un público muy fiel, se reserva así el estreno para otro jueves. De esta manera, la ficción brillará más en términos de audiencia sin una competencia tan dura como el fútbol. El rodaje ha empezado más tarde. La decimonovena temporada de Cuéntame comenzó su rodaje a finales de octubre. La serie está acostumbrada a seguir grabando mientras está en emisión, no obstante, este año han empezado más tarde que otras veces. Sin ir más lejos, la temporada 18 inició su rodaja en verano, a finales de agosto. Ir tan pegado a la emisión puede ser otro de los motivos por los que la familia Alcántara no ha regresado todavía a TVE. Al retrasarlo, el equipo tendrá más margen para grabar los capítulos sin ninguna interrupción a mitad de temporada. El consumo. Aunque TVE no depende de los ingresos publicitarios, lo cierto es que el consumo televisivo es más bajo en enero si lo comparamos con otros meses. Teóricamente la televisión pública no compite con la privada, pero en la práctica ocurre lo contrario. Buena audiencia en el acumulado mensual. TVE ha comenzado 2018 con buenas audiencias. A 15 de enero, la pública marca un 11,6% de cuota de pantalla, a tan solo una décima de Telecinco. Este dato supondría el mejor SIER de la cadena estatal desde 2011. Con estas buenas audiencias, la UNA se puede permitir guardar cuéntame hasta febrero, momento en el que OT finaliza su edición. Así, se reemplazaría un producto estrella por otro.